agua y los minerales del suelo hasta la hoja, allá se inicia todo el proceso de construcción de moléculas por el proceso que ustedes conocen como fotosíntesis, pues en función de la luz, de la radiación. Entonces, esa es la base, el punto de partida, cómo la planta absorbe, ¿sí?, transporta, asimila todos esos nutrimentos y cómo se relacionan todos esos procesos que la planta hace con el medio que la rodea, con el medio que entra en interacción, ya sea en el suelo o en la parte aérea, pues eso de manera general es lo que conocemos como nutrición vegetal. Y la parte entonces de dar materia prima en la solución, pues es utilizar todos estos elementos, que es en donde vamos a enfocar esas relaciones del tema de hoy, que denominamos de manera global sinergismos y antagonismos. Bien, de todas esas interacciones, y sobre todo nos vamos a enfocar a las interacciones del medio radical, que es donde van a estar pues estos elementos en solución. Hay varios factores que influyen. Dentro de esos factores que influyen, pues nos interesan esas interacciones, que normalmente van a ser pues interacciones entre cationes y aniones, reacciones entre cationes y aniones, que pueden ser reacciones a favor o reacciones en contra entre ellos mismos. Es decir, que pueden facilitar el proceso de utilización de los mismos a diferentes niveles, como lo mencionaba al inicio, desde que están afuera en la solución, en el proceso donde se absorben, se transportan o se asimilan. Cuando los efectos de interacción entre ellos son positivos, hablamos de sinergismo. Cuando los efectos de interacción entre ellos son negativos, hablamos de antagonismo. Es decir, cualquier nutrimento que afecte de manera negativa en cualquiera de esos procesos que hemos definido como parte de la nutrición y que la planta resienta o se vea afectada en los procesos metabólicos, fisiológicos que hace, pues estaremos hablando de antagonismos entre nutrimentos. Y normalmente eso se va a dar, como mencioné también, si la concentración entre ellos no está de manera, está en desbalance, no está en concentraciones adecuadas. Ahí va a haber antagonismos. Y puede ser que ese antagonismo se manifieste en deficiencias de diferentes niveles, desde leves a agudas, o en excesos, toxicidades, desde leves a agudos, que incluso en ambos casos, si esto es extremo, pues la planta incluso puede llegar a morir por deficiencia o por toxicidad en casos extremos. Y cuando todo es adecuado, pues se manifestará el efecto positivo y entonces el crecimiento pues estará observándose en la planta de manera adecuada. En general, como los iones tienen carga, mucho de esto, ¿sí?, a este nivel, a nivel de solución nutritiva, se explica justamente por la carga. Por eso, cuando calculamos soluciones nutritivas, que ya depende de nosotros, en el caso de hidroponía, siempre cuidamos los balances entre estos elementos. Y el cuidar los balances, pues es hablar de la carga que hay, positiva y negativa, que finalmente es la misma, porque ese es un principio químico de las soluciones. Los balances de carga, cargas positivas, cargas negativas, son iguales en cualquier solución. El agua, por ejemplo, que es una solución químicamente hablando, aunque no es una solución nutritiva, tiene un balance de carga entre cationes y aniones. Una solución nutritiva, que ahí sí trae todos los elementos en forma mineral que la planta debe tomar del medio de crecimiento, también es una solución balanceada en carga. Pero el efecto negativo se da, ¿sí?, cuando la proporción en que debe participar cada uno de ellos, de los que son aniones, de los que son cationes, en ese balance total de suma de cationes o en ese balance total de suma de aniones, cuando cada elemento, cualquiera sea su forma, anión o cation, no está en la proporción adecuada en que debe estar, donde las plantas responden bien, que es lo que finalmente aseguramos cuando preparamos soluciones nutritivas ideales, justamente que esté en balance, es decir, en la proporción que participa cada,
cada nutrimento que va en forma iónica, catión o anión. Y cuando eso no está bien, pues empiezan justamente las interacciones negativas, que puede ser cuando un ion de carga positiva versus otro ion de carga positiva, uno afecta al otro, o cuando un ion de carga negativa versus otro ion de carga negativa lo afecta. Porque normalmente las interacciones no negativas son entre iones de la misma carga. Es decir, siempre habrá interacciones negativas cuando están en desbalance entre todos los que tengan carga positiva y entre todos los que tengan carga negativa. Porque como ya lo aclaramos, una solución nutritiva tiene cationes y aniones, pero deben estar en balance. Es decir, esas concentraciones que a lo largo de muchos años, décadas, se han generado como soluciones ideales, el balance total de carga positiva y negativa, eso siempre tiende a la igualdad, sean baja, media o alta concentración, repito, pero la proporción con que participa cada uno de ellos es lo que puede no estar en el valor adecuado, en la concentración adecuada, y vienen los efectos negativos. Y normalmente cuando hablamos de sinergismos, normalmente son justamente de iones contrarios, de encarga. Es normalmente un catión con frecuencia favorece la absorción de un anión, y también normalmente un anión favorece la absorción de un catión, que es donde se manifiestan más los efectos positivos. Pero también pueden darse sinergismos cuando todos están en balance, ¿sí? Aunque tengan la misma carga. Si tienen la misma carga, sea catión o sea anión, ¿sí? Pero están en las proporciones adecuadas, habrá efectos de interacción positiva, es decir, habrá sinergismos. No olvidar, pues, que finalmente en el medio de crecimiento es un medio complejo. Hay muchos iones de carga positiva y carga negativa. Muchos de ellos incluso que hasta está cuestionado si realmente son nutrimentos o no, sobre todo cuando esto ocurre en el suelo. Porque cuando preparamos una solución nutritiva, pues eso de origen debe evitar o debemos evitar que existan elementos que no se ocupan para la nutrición de la planta. Aunque en sistemas naturales, como es el caso del suelo, puede haber ciertos elementos que ahí están presentes, son parte de las interacciones entre elementos, entre sustancias, aunque no sean nutrimentos muchos de ellos. Y por ahí muchas veces vienen efectos negativos de esos elementos que sí te pueden estar bloqueando químicamente a otros que sí son nutrimentos, y entonces vienen pues manifestaciones de exceso normalmente de esos otros elementos, que normalmente los niveles en que andan en exceso no se caracterizan por ser concentraciones muy altas de todos esos elementos que no son parte de la nutrición vegetal, como sucede con frecuencia en elementos metálicos, cuando hablamos de cationes de metales pesados. Aquí una clasificación de varios de ellos: cationes intercambiables, en el caso del suelo los que dominan; aniones solubles, los que se encuentran normalmente en mayor cantidad que son solubles; aniones también carga negativa de baja solubilidad, como ven, pues están todos los fosfatos, los boratos, los silicatos, los molibdatos, los selenatos; cationes metálicos también de baja solubilidad, donde pueden estar normalmente todos los micronutrimentos que en general se caracterizan por no tener una alta solubilidad, sobre todo a pHs alcalinos; muchos iones tóxicos como aluminio, arsenatos, el cadmio, el cromo, mercurio, plomo, etcétera; y algunos elementos que son parte central de varios procesos que ocurren en el suelo, muy ligados a los procesos de la materia orgánica, a la fracción orgánica, como es el propio carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que el medio de crecimiento es un medio complejo de muchos elementos, sustancias disueltas, y que obviamente hay interacciones químicas entre todos ellos. Es decir, sería más común entonces, ¿sí?, que se dieran interacciones de tipo negativo, es decir, para generar antagonismos, que se dieran interacciones de tipo positivo para generar sinergismos. Es más común entonces ver problemas
por toda esa química tan diversa y sobre todo actualmente que tenemos pues suelos altamente degradados, alterados, y sobre todo una de las alteraciones más frecuentes que en la actualidad existen, pues que es una degradación química del suelo, donde se caracteriza justamente por desbalances en la concentración de todos estos elementos que son parte de la nutrición, o incluso muchos de ellos que no son parte de los procesos de la nutrición, como es en el caso de muchos suelos. Hablando entonces ya de esas interacciones y la explicación de esos efectos, pues hay que entender entonces que están en solución y que por sí mismos todos los elementos tienen diferente capacidad de movimiento. Por ejemplo, aquí una clasificación por la difusión en las soluciones, pues hablando entre todos los que son cationes, vean ustedes que potasio y sodio están por arriba de los divalentes, como calcio y magnesio. Si le pusiéramos aquí enseguida cationes con mayor carga, que serían los de valencia 3, estarían al final en esta lista. En el caso de aniones, también pueden ver ustedes los demás en movilidad por difusión y los menos móviles. Vean que el fosfato está hasta el final, lo cual correlaciona con lo que muchos de ustedes ya saben, que el fosfato es de baja movilidad. Eso es la misma solución. Cuando hablamos de esos elementos para atravesar las membranas, ahorita vamos a dar un poco más de base en ese sentido. Recuerden que cuando hablamos de absorción nutrimental en estricto, es cuando los elementos, las sustancias, estas que estamos hablando, de estar afuera, penetran las células y se ponen en el interior de las células. Y ese proceso de movimiento de exterior a interior, decimos que se ha dado, es decir, de estar afuera, ahora estar adentro, cuando atraviesan una estructura de las células, que es la membrana celular, que la primera membrana que enfrentan en ese proceso normal o en ese movimiento normal de afuera del suelo, de la solución hacia el interior de las raíces, pues son las membranas de los pelos absorbentes. Los pelos absorbentes son prolongaciones de células de la parte externa, del tejido externo de la epidermis. Y cuando vencen esa membrana, hablamos de absorción, que es un punto importante en el proceso de toma de nutrimentos por las plantas. Es decir, cómo de lo que está fuera ya después de un cierto tiempo, momento, ya están en el interior de sus células. Y la movilidad a través de esas membranas para penetrar las células, pues desde ahí hay diferencias en la movilidad. Vean aquí los elementos, en el caso de los cationes, pues primero entra, por ejemplo, amonio y potasio más rápido que otros elementos. De los aniones, nitratos y cloruros más rápido que otros elementos, como fosfatos y sulfatos. Y en general, como hay uno de los principios de la nutrición, en este caso para la movilidad de elementos, de sustancias de fuera hacia adentro, como van en forma de iones, ahí participan normalmente balances de carga. Y normalmente el interior de las células, después de la membrana, yendo de afuera hacia adentro, hacia afuera está la pared celular. Luego viene la membrana, que estrictamente define el exterior y el interior, exterior a donde está la pared, el interior a donde está el citosol. Dada que se tiende a un balance de carga diferente afuera que adentro, más negativo adentro que afuera, entonces se dice de manera general que hay una polarización de la membrana, mayor densidad de carga negativa en el interior que en el exterior. Por lo tanto, cuando comparamos la movilidad relativa entre cationes y aniones, entran más rápido los cationes que los aniones. Si hablamos de valencias, también para atravesar la membrana entran más rápido los monovalentes, después de los divalentes y por último los trivalentes. Entonces, desde ahí ya empieza a verse un efecto diferencial que tiene que ver con la movilidad de los elementos en este proceso, pues, de penetrar, lo que penetran los nutrimentos de afuera hacia adentro, que es lo que nos interesa en un proceso de nutrición, meter nutrimentos al interior. Por la velocidad de absorción, entonces, pues de manera general estos son rápidos,
lentos, medios, perdón, y medios a lentos y muy lentos, como serían sulfatos, carbonatos, bicarbonatos. Esas interacciones, ¿sí?, que hemos estado hablando, aquí hay un resumen de las principales interacciones de antagonismo, de las principales interacciones de sinergismo. Incluso vean ustedes, así los sinergismos, podríamos decir, cuando todo está balanceado, pues hay reacciones de sinergismos, pero unas muy evidentes en los procesos de nutrición y que las utilizamos a favor, pues sabemos que los nitratos favorecen la absorción sobre todo de los cationes, de potasio, calcio y magnesio. También el aprovechamiento, utilización del molibdeno como molibdato, porque el molibdeno va a ser muy importante para el metabolismo de los nitratos. Porque una vez que se absorben nitratos, que es la forma dominante de nitrógeno que aprovechan las plantas, en el interior para irse a la síntesis de aminoácidos, proteínas, el nitrato tiene que convertirse a amonio, porque el amonio es el que se incorpora a la síntesis de aminoácidos. Y para que se dé esa conversión interna, que químicamente es una reducción, nitrato es una molécula oxidada, amonio es una molécula reducida, este amonio que tenemos por acá, que se forma dentro de las plantas después de entrar nitrato, se requiere de dos enzimas, la nitratorreductasa y la nitritoreductasa, donde hay participación del molibdeno, por eso ese efecto de sinergismo. También en los procesos de crecimiento y desarrollo, sobre todo en división celular, sobre todo en floración, y siempre que haya división celular, va a ser muy importante la interacción positiva, porque se requieren de esos dos elementos de manera muy puntual para las divisiones celulares, para estructurar paredes y membranas, el calcio y el boro. Entonces, normalmente calcio-boro tienen una relación de sinergismo. El amonio, aunque no domine, pero en soluciones nutritivas, cuando encontramos amonio en cantidades de un 5, 10, 15%, 20% en relación al total de nitrógeno, el amonio siempre tendrá efectos positivos en elementos de carga contraria como los fosfatos. Y se hace evidente esta interacción de sinergismo porque normalmente es de los elementos más difíciles de mover, de translocar. Por su baja disponibilidad son los fosfatos. Por lo tanto, cuando hablamos de nitrógeno y siendo nitrógeno, pues la molécula que más utilizan las plantas, cuando metemos una fracción, aunque sea poquita, de nitrógeno en forma de amonio, el amonio tendrá efectos de sinergismo muy importantes sobre los fosfatos, que repito, con frecuencia los fosfatos nos cuesta darle mayor movilidad. Entonces siempre utilizamos como estrategia, sobre todo cuando estamos en producción, en hidroponía, que podemos manejar diferentes soluciones nitrato-amonio, darle ese amonio, que sea en pequeña fracción, porque tampoco se tolera en altas concentraciones, para favorecer la utilización de fosfatos. Son ejemplos de reacciones, de interacciones de sinergismo que con frecuencia estamos utilizando para manipular todos estos procesos de nutrición. Y de los antagonismos declarados, pues es un antagonismo, nuevamente ven entre iones de la misma carga y normalmente del mismo nivel, es decir, todos micronutrimentos. Y aunque cualquiera de ellos, el grupo metálico, micro, hierro, manganeso, cobre, zinc, cualquiera de ellos puede tener efecto negativo sobre los otros, vean que todos son 2+, hierro 2+, manganeso 2+, cobre 2+, zinc 2+, y todos son metales, entonces químicamente son parecidos. Eso significa entonces que en los procesos de absorción nutrimental, por ahí puede haber confusión, ¿sí?, en las plantas para adquirir de manera muy específica alguno de ellos. Y normalmente el que está en mayor concentración, como son efectos de carga, termina siendo el antagónico sobre el resto. Pero eso no significa que de pronto el zinc, cuando está por arriba o muy por arriba de los valores normales, el zinc afecte a los demás, o el manganeso, o el cobre. Eso dependerá entonces de concentraciones. Aquí está declarada así porque normalmente en un medio de crecimiento el hierro anda muchas veces, o muy concentraciones, muchas veces por arriba de las concentraciones de los demás. Simplemente analicen una solución nutritiva.
¿Cuánto tienen de cobre en una solución nutritiva? 0.1 partes por millón, cuando mucho. ¿Cuánto tienen de zinc? 0.15, 0.20 partes por millón. ¿Cuánto tienen de manganeso? 1 parte por millón. ¿Cuánto tienen de hierro? 3, 4 partes por millón. 3, 4 partes por millón comparado con 0.1 de cobre, pues ya tienes 30, 40 veces más hierro que cobre, por ejemplo. 20 veces más que zinc, el doble o el triple que de manganeso. Por eso el antagonismo normalmente va en este sentido. Pero no quiere decir que siempre sea así, como repito, es una interacción entre todos ellos. Otro antagonismo típico es cuando tenemos excesos de fosfatos, que te va a afectar a todos los micronutrientes, normalmente en este orden, ¿sí? Al zinc es el primero. Un exceso de fosfatos, al primero que va a inhibir es al zinc. El amonio, carga positiva, va a afectar a cationes como calcio, magnesio y potasio. Esa es una de las razones del por qué una nutrición con altos niveles de amonio no es conveniente, porque de entrada el mismo amonio se puede volver tóxico, como lo vamos a ver, y puede afectarse, efecto de carga, la absorción de calcio, magnesio y potasio. Y también vean aquí que normalmente te va a afectar al de menor movilidad. De todos estos en el sistema, el de mayor movilidad es el potasio. Y claro que a altos niveles de amonio también puedes afectar potasio, pero vas a afectar primero a los de menor movilidad, como es el calcio. Y son de las interacciones negativas cuando no manejamos o no podemos controlar a veces algunos procesos, sobre todo cuando ocurre en el suelo, evitar altos niveles de amonio. O a veces sin darnos cuenta en los manejos de las diferentes fuentes, caemos en desbalances y es muy común que se manifieste estos antagonismos. El calcio ahora también, cuando hay excesos de calcio, como sucede en suelos calcáreos, con arriba de 80, 85, incluso más de 85% de calcio en el complejo de intercambio, es decir, el calcio que está adherido a las arcillas, a la carga negativa de las arcillas, a la carga negativa de la materia orgánica del humus, esos excesos de calcio nos van a bloquear absorción de los demás cationes. Otro antagonismo típico es el cloronitratos. Ya saben que las plantas, hablando de nitrógeno, pues absorben más nitratos que amonio, y normalmente en los sistemas domina más nitrato que amonio. Solamente en suelos ácidos, a pH menor a 5.5, y a un pH de un suelo típico a 5, abajo de 5, la forma dominante de nitrógeno es amonio. Y justamente con interacciones negativas del amonio, como las que ya mencionamos. Pero arriba de 5.5 y sobre todo arriba de 6, prácticamente ya no va a haber amonio. La mayor parte del nitrógeno está como nitrato. Entonces, nitrato, por todos los procesos que se dan en el suelo, termina formándose el nitrato como forma disponible de nitrógeno. Y las plantas han evolucionado absorbiendo nitratos de manera general, sobre todo plantas que crecen de pH 5, 5, 6 hacia arriba. Todas las que decimos plantas con nutrición calcícola, también esas plantas prefieren nitratos a pH neutros alcalinos. Y un problema que enfrentan ahí o se enfrenta ahí ahora es en medios salinos, y sobre todo cuando las sales son de cloro, porque ambos son de velocidad rápida de absorción. Entonces, cuando en el suelo se saliniza y las sales que se acumulan son de cloro, vamos a tener problemas de absorción de nitratos por un efecto antagónico. O en sistemas hidropónicos, cuando tenemos agua de mala calidad y esa mala calidad implica altos niveles de cloruros, también vamos a tener problemas en el aprovechamiento de nitratos, porque el cloro tiene un efecto antagónico sobre el nitrato. Ambos son aniones, ambos son de absorción rápida y normalmente los mecanismos de entrada, ¿sí?, de cloro y nitrato ahí en la membrana, se confunden esos mecanismos, y el haber cloro en exceso, entonces en lugar de estar absorbiendo nitratos, pues va a entrar más cloro, y el cloro es un elemento que se requiere en muy bajas cantidades comparado con nitratos. Entonces, como pueden ver, pues en general son efectos de carga.
los que están ahí involucrados. Aquí hay un resumen de esos sinergismos de manera general, de los nitratos, sobre qué elementos favorece su absorción, ¿sí? El potasio, sobre qué elementos favorece su absorción, es un resumen de lo que vimos anteriormente. Y vean ahora uno de antagonismos, como yo les mencionaba, sinergismos, pues obviamente sí hay, por supuesto que sí, pero son más comunes los antagonismos. Es decir, cuando hay desbalances entre nutrimentos, se altera la absorción entre ellos. Aquí se resume todo lo que estuvimos viendo en lo que está de datos en el cuadro. Digamos que es la misma información, solamente que la anterior es en cuadro, en cuadro, esta es en este diagrama, donde pueden verse esas interacciones. Ahora, ¿por qué se dan esas interacciones? Bueno, el mismo proceso de nutrición de la planta, pues hay varios principios que entran en juego para darse la absorción. Aquí está un resumen de esos elementos, de cómo la planta, cuando se alimenta, y como todos estos elementos en la solución tienen carga, entonces las plantas tienden a un balance de carga. Hay un principio de nutrición que dice más o menos así, que en el proceso de absorción de nutrimentos, estos minerales, como estos elementos tienen carga, entonces el proceso de absorción implica un balance de carga. El sistema tiende a ser eléctricamente neutro. Es decir, para que el sistema tienda a ser eléctricamente neutro, quiere decir que se absorbe la misma cantidad de carga positiva que la cantidad de carga negativa. Es decir, el balance de carga tiende a cero para alcanzar ese principio que llamamos principio de electroneutralidad. Que el sistema tiende a ser eléctricamente neutro, tiende a ser, ¿sí? Eso no quiere decir que siempre se logre, pero por balances de carga, ese es el principio que opera. ¿Y eso entonces qué significa? Que lo primero que hay que lograr es el balance de carga, independientemente de, porque es un fenómeno de carga, es un fenómeno eléctrico, podríamos decir, independientemente de quién esté participando. Si es una solución balanceada, con todos los elementos que son aniones, con todos los elementos que son cationes en la proporción adecuada, el balance de carga se alcanza con esa proporción entre elementos y por lo tanto se favorecerán todos a la vez sin caer en desbalances. Pero cuando algunos elementos no estén en la cantidad adecuada y aplica el principio de electroneutralidad y tiende a alcanzarse el balance de carga cero, entonces va a participar el que esté en mayor cantidad, es el que más participa. Y no quiere decir que la planta lo está requiriendo internamente en esa proporción, en esa cantidad, y es cuando vienen los desbalances. ¿Eso qué significa en un proceso de nutrición? Pues que normalmente, como el nitrato es el que la planta absorbe en mayor cantidad, fosfatos y sulfatos en menor cantidad, termina ejerciéndose un efecto en el balance de carga principalmente por el nitrato. Y cuando no doy nitrato y como el nitrógeno es el que doy en mayor cantidad y si hubiera altas cantidades de amonio y el amonio tenés de absorción rápida, entonces la carga positiva dada por el amonio impida, pero sí disminuye la absorción de los otros cationes. Claro que incluso si la concentración es muy alta, pueden dado caso hasta casi impedir totalmente el movimiento de otros elementos. Entonces, ese es uno de los efectos que se va a dar de manera negativa, que ya serán efectos antagónicos. Ahora, pero en el caso del nitrato entra carga negativa, ¿sí? Y entonces, para el balance de carga, se acompaña de carga positiva y normalmente se acompaña de hidrógenos. Entra carga negativa acompañada de carga positiva, que son hidrógenos, ahí se alcanza el balance. Carga negativa acompañada con carga positiva. Se alcanza el balance. Pero si se están retirando hidrógenos del medio exterior, entonces es un proceso que consume hidrógenos y el pH va a subir. Pero otra parte de la carga negativa que entra de nitrato puede salir en sentido contrario, carga negativa, bicarbonatos y OHs. Y eso hace también que el pH suba en el medio exterior. Entonces, cuando metemos nitratos como forma dominante de nitrógeno, y sobre todo en etapas vegetativas,
que es cuando más se consumen nitratos, nitrógeno forma nitratos, el pH del medio de crecimiento tiende a bajar por un acompañamiento de carga positiva con el nitratos y por una extrusión de carga negativa en sentido contrario para el balance de carga. Estos tres moléculas de hidrógenos de bicarbonato y OH, ¿sí?, lo que hacen finalmente es subir el pH, y por eso el efecto negativo de los nitratos, ¿sí?, sobre pH, lo que lo alcaliniza mucho. Y a veces ese pH alcalino, que se incrementa el pH, ahora va a precipitar micronutrimentos, porque los micronutrimentos precipitan a pH alcalino. Entonces, muchas veces un efecto de alta absorción de nitratos que incrementa el pH de manera importante, y sobre todo en sustratos que no tienen un amortiguamiento de pH, como lo puede tener el suelo, se puede condicionar deficiencias de micronutrimentos por incremento de pH. Como consecuencia habrá precipitación química de micronutrimentos. Y ese es un efecto negativo, ¿sí?, que se va a presentar ya de un desbalance en este proceso de nutrición. Por el otro lado, cuando absorbe mucho amonio, entonces el pH puede acidificarse y salirse por debajo del pH adecuado. También cuando estamos en etapa reproductiva, sobre todo frutales, hortalizas de fruto, cuando viene crecimiento exponencial de fruto, cuando vienen altas demandas de potasio, esas altas entradas de potasio, y como ya la absorción de nitrógeno ya es menor, ahora hay una dominancia de entrada de cationes, de manera especial potasio. Y eso va a acidificar también el medio de crecimiento. Y eso va a traer algunas consecuencias, ¿sí?, la acidificación. Por ejemplo, una de las consecuencias, que el potasio castiga la absorción de calcio y la absorción de magnesio, y entonces un exceso de potasio puede traducirse en una deficiencia de calcio y magnesio por efecto antagónico entre él y por una disminución en la absorción, sobre todo de magnesio a pHs ácidos. Son efectos negativos de antagonismo que se presentan. Los esquemas anteriores aquí están ilustrados. Entra nitrato, favorece cargas positivas, sinergismo, baja pH, se alteran precipitación de micros y podría haber deficiencias. Entra amonio, favorece entrada de fosfatos, esto es un sinergismo, pero puede, o más bien generar muchos iones hidrógeno hacia afuera, efecto ácido, y puede generar efectos negativos. En hidroponía, justamente, que es una manera de medirlo fácilmente, esas relaciones nitrato-amonio, por dominancia de carga positiva o negativa, positiva como amonio cuando domina amonio, negativa cuando domina nitrato, es lo que vemos en esta gráfica. Por ejemplo, vean, habiendo partido de un pH ligeramente arriba de 5, que sería un pH de una solución nutritiva, pero si yo tengo puro nitrato, vean ustedes cómo el pH sube, ¿sí? Si yo tengo puro amonio, vean cómo el pH disminuye a valores muy bajos, incluso por sobre el 3. Cuando yo manejo una relación nitrato-amonio, 90-10, 95-5, 90-10, 80-20, ¿sí? Vean cómo el pH, por ejemplo, a 90-10, se mantiene muy similar al pH de entrada. Quizás aquí una 95-5 faltó, porque un 98-2 sigue alcalinizando, más nitrato que amonio. Un 95-5 muy probablemente iría por ahí, aquí en medio, entre la relación 98-2 y 90-10, para mantener un pH amortiguado. Con frecuencia en hidroponía manejamos la relación nitrato-amonio para mantener estable el pH, o por lo menos es una estrategia de evitar esas variaciones tan importantes por efecto de la nutrición de amonio-nitrato, como la están viendo en esta gráfica. En el suelo, vean la nutrición también nitrato y amonio, contraria, como ya quedamos. Miren, aquí esta gráfica, no se me vayan a confundir. Aquí en el cero estoy pegado a la superficie de la raíz, y aquí abajo en el eje X es distancia a partir de la raíz en milímetros. Vean cómo el pH se modifica en la superficie de la raíz a una distancia lejos de la superficie de la raíz a nivel de milímetros. Si 3 milímetros, 2, 3 milímetros. Vean cómo en este caso, a partir de pH 3,
perdón, de 3 milímetros hacia la superficie de la raíz, es decir, a cero. Cuando metimos nitrato, bueno, vean de 3 hacia 4, que aquí se iguala el pH. Si había nitrato, había amonio, porque estoy a una distancia lejos de la superficie de la raíz. En otras palabras, estos efectos de cambio de pH entre nitratos y amonio se van a observar pegado a la superficie de la raíz, en la zona de contacto, en la zona de interacción, que es la zona que importa. No se observan muchas veces esos cambios de pH, como lo están viendo, a unas distancias mayores a 3 milímetros, pegado a la superficie de la raíz. Pero sí se observa en los primeros 3 milímetros, entre 0 y 3 milímetros. Si nutrimos con nitrato, como ya lo vimos anteriormente, el pH sube. Y prácticamente llega a 8, pegado a la superficie de la raíz. Si nutrimos con amonio, el pH pegado a la superficie de la raíz, habiendo partido de un pH promedio, digamos, alrededor de la neutralidad, se va abajo de 6. Y ahora, ese efecto, vean, ese cambio en pH, por la forma nitrogenada de absorción, ¿sí? ¿Cómo afecta la absorción de fósforo? Aquí en la gráfica que está a la derecha, tenemos el cambio de fosfato en solución, ¿sí? El cambio de fósforo soluble. Vean ustedes que cuando fue amonio, ¿sí? Que el pH bajó, la cantidad de fósforo que ahora mido en la zona de rizósfera, pegado sobre todo a la superficie de la raíz, es muy baja, comparado con la concentración de nitratos, que es mayor. ¿Por qué razón? Por el efecto antagónico que hemos mencionado. Nitratos, carga negativa, tendrá un efecto de inhibición sobre fosfato, que también es carga negativa, y además un pH alcalino, efecto negativo. Pero si dimos amonio, carga positiva, bajó pH, y el carga positiva del amonio favorece la absorción de fosfato, carga negativa, efecto de sinergismo. Y por eso, eso explica que aquí pegado a la superficie de la raíz, tengas menos fósforo, ¿sí? Cuando metiste ese amonio, aquí no se confundan. Tú dices, hay menos fósforo. Claro, hay menos fósforo. ¿Por qué razón? Porque el resto ya se absorbió. Y hay más fósforo afuera cuando hay nitratos. No se ha absorbido. Entonces, aquí se nota que el mayor aprovechamiento de fósforo pegado a la superficie de la raíz es cuando dimos amonio. Aquí claramente está un efecto de sinergismo de fosfato con amonio y un efecto de antagonismo de fosfato con nitrato, que finalmente es un efecto de pH pegado en la superficie de la raíz. Doctor, una disculpa que le interrumpa. ¿Será sí. posible que nos apoye utilizando su apuntador? Muchas gracias. Voy a retirar la imagen de esa posición para que pueda utilizarlo bien. Gracias. A ver, permíteme. Fíjate que esta parte no se activa. En otras ocasiones lo que hemos hecho es cambiar del modo de presentación, porque con esta presentación que tengo o que tenemos con ustedes, tengo problemas para el apuntador. No se preocupe, continuamos así. La otra en el receso, si quieres, hacemos el cambio de... A veces lo que he hecho es yo presentar directamente para manejar mejor la... Claro, como usted considere, si no podemos continuar así, nada más a lo mejor dar un espacio para que podamos irnos ubicando en la gráfica. Ok. Ahora, okay. Vean aquí a la derecha entonces que a partir del milímetro 2.5, de ahí hacia lejos de la raíz, la concentración de fósforo es la misma, independientemente de la forma de nitrógeno como nitrato o de forma de nitrógeno como amonio. Es decir, este efecto se nota en la zona de contacto, en los primeros 2 milímetros. No se nota a una distancia mayor a los 2.5 o 3 milímetros. Eso también es importante. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de nutrición, la parte que importa entender
es la parte que se está dando de contacto entre la raíz y el medio que explora. Ahí es donde se dan las interacciones. Ahí es donde se dan las explicaciones. Lo que ocurre en el resto del volumen del suelo, lejos de la superficie de contacto, eso no explica lo que está sucediendo, ¿sí?, en la zona de interacción superficie de raíz con el medio que explora. Estas gráficas son ilustrativas entonces en ese sentido. Ahora, yendo de afuera hacia adentro, también un punto que hay que tener claro es todo eso que está afuera, cómo es que se da el movimiento. Y ven, está afuera y hay que mover nutrimentos al centro, donde está xilema y floema. Hay tres rutas de entrada, que es la ruta vía sin plasma, la ruta vía apoplasma y la ruta transmembranal. La ruta vía sin plasma, pues es cuando los nutrimentos penetran al interior de la célula, desde el pelo absorbente, y se va por todo el citosol, ¿sí? Se va por todo el citosol hasta que llega a las células de la periferia del xilema, se mueve del citosol, del interior de las células, sale hacia afuera, hacia el xilema, porque el xilema es parte externa. Y la otra ruta es por el apoplasma. El nutrimento se va por todo el espacio entre paredes, como ven aquí en la línea verde, espacio entre paredes. No ha penetrado ninguna célula. Al llegar a la endodermis, ahí tiene que atravesar una célula. Estrictamente la absorción, que es atravesar la célula, se da hasta la endodermis. O bien una ruta, como está aquí indicada de color azul, que no es vía citosol ni vía paredes, sino que se va de célula a célula atravesando membrana y membrana. Esa es la que llama transmembranal. Es un mecanismo más lento porque implica atravesar membranas en cada paso. Y siempre los procesos de utilización de nutrimentos dominarán aquellos donde se faciliten los procesos, donde haya menor obstáculos para el movimiento. Ahora, esos flujos, esos movimientos son controlados, ¿sí? Son controlados por transportadores a nivel de membrana, como lo pueden ver. Por eso en un inicio quedamos que el punto importante era atravesar las membranas, que son los puntos de control, que es donde ya definimos si un elemento está fuera o está dentro de la célula. El punto de control entonces son las membranas. Aquí a nivel de membrana están los transportadores de todas las sustancias, que son los puntos finos de control. Y a este nivel vamos a ver cómo se dan otra vez interacciones entre los elementos, porque pueden darse confusiones en los mismos transportadores, las bombas que están ahí, los canales iónicos que están ahí para mover sustancias. Entonces, estando la raíz en un medio donde están todos los nutrimentos, el punto es cómo penetran todos esos elementos. Esos mecanismos, entonces, como decimos, están a nivel de membrana. Si es un movimiento que depende meramente de concentraciones, que sí se da, hablamos de movimiento pasivo o absorción pasiva, sin inversión de energía. Pero es el menos. El movimiento mayor, ¿sí?, el que domina, el que es más importante para la mayoría de los elementos, son mecanismos con inversión de energía. Y a eso le llamamos absorción activa. Y son procesos controlados por componentes de membrana. Podríamos decir que los mecanismos de absorción pasiva obedecen meramente a diferencias de concentración entre lo que está fuera y lo que está dentro. Y los mecanismos de absorción activa, como requieren inversión de energía, entonces la planta va a utilizar esos mecanismos a nivel de membrana para meterlos en contra de un gradiente de concentración. Porque en un proceso normal de crecimiento de las plantas, la mayor concentración no está afuera, incluso en un suelo fértil que no tiene deficiencias nutrimentales. La mayor concentración está adentro. Eso significa que para moverse de una zona de baja a alta concentración, no puede ser por movimiento pasivo, meramente por diferencia de concentraciones.
porque más bien entonces los nutrimentos tendrían que salir, o todas esas sustancias, si están en mayor concentración adentro, tendrían que salir. Pero como el proceso normal de crecimiento, así son las concentraciones mayores adentro que afuera, eso implica entonces inversión de energía para vencer concentraciones. Y para que la planta entonces tenga un control del movimiento de cada elemento, sustancia que va utilizando, por eso aquí a nivel de membrana están los mecanismos de control, para hacer una entrada selectiva, ¿sí? Con inversión de energía, pero selectiva, no es genérica. Y por eso la absorción en general es una absorción activa. Y justamente eso nos permite explicar todos esos movimientos de sustancias de afuera hacia adentro en función de sus características. Obviamente hay varios mecanismos, aquí simplemente son canales, hay canales. Estos canales son entre proteínas, como parte de la membrana tiene proteínas, entre esas moléculas de proteínas se forman los canales para mover las sustancias de un lado a otro. A veces esos canales se activan, hay activadores, hay inductores, que pueden ser mismos nutrimentos u otras sustancias de la planta, ya sustancias orgánicas u hormonas muchas veces de ellos, ácidos orgánicos. Existen también esas bombas, vean ustedes aquí los puntitos rojos del lado derecho hacia el otro lado, con bombas de hidrógeno que utilizan ATP, ahí está la energía. Otros son transportadores que son meramente también proteínas y que el mecanismo son cambios conformacionales para unirse al elemento. La proteína que es parte de toda la membrana sufre cambios conformacionales y es como pasa elementos de un lado a otro. Es decir, finalmente son transportadores. Y ya depende qué tengas en el medio, porque como ya vimos, tenemos muchas sustancias. Entonces, si de pronto esos mecanismos es para meter un solo elemento, hablamos de un unipor. Si el mecanismo es para mover dos elementos en el mismo sentido, hablamos de un simpor. Si el mismo mecanismo mete uno y saca otro, hablamos de un antipor. Los tres son proteínas con diferente grado de especialización para mover diferentes sustancias de un lado a otro. Y es donde se adquiere la especificidad entre moléculas. Este es un resumen de todos esos mecanismos que están a nivel de membrana, ¿sí? Apliquen esto, este mecanismo a lo que está en los pelos absorbentes como punto importante de explicar el movimiento de afuera hacia adentro, ahí en los pelos absorbentes a nivel de las membranas. Este es un resumen de todos los procesos. La parte externa, el círculo amarillo, es la membrana general o plasmalema, membrana plasmática. En el interior también, recuerden que la vacuola es la que almacena todos esos elementos. Y en la membrana de la vacuola están los mecanismos de control para meter del citosol al interior de la vacuola. Así como en la membrana están los puntos de control para meter del exterior al interior de la célula. Y está el grupo de todos los mecanismos, los importers, las bombas, los antiporters, ¿sí? Los transportadores, que son diferentes mecanismos para mover en todos esos compartimentos. Aquí otro resumen, ¿sí? Para mover las diferentes sustancias, los diferentes minerales. Vean que hay minerales e incluso moléculas orgánicas como aminoácidos, ¿sí? Como ácidos orgánicos. Si el movimiento de un lado a otro y con estos mecanismos que hay explican tanto el movimiento de iones como de aniones. Aquí pasa algo, Itzel, que no está jalando la imagen. ¿Sí la ven? Yo no la veo. No, doctor, no la estamos observando. Mira, ahí, esa sí se ve bien. Sí. La siguiente, estas, no la veo. Ok, ¿quiere que aprovechemos para compartir pantalla? Pantalla. Y podemos utilizar mejor el apuntador. Una disculpa para todos los que se encuentran conectados. Son fallas técnicas muy comunes
no tan comunes, pero que a veces suceden. Entonces, vamos a cambiar la opción de presentación. El doctor nos va a apoyar. Fíjate que en otras ocasiones también hemos tenido problemas. Como dices, no es frecuente, pero lo que hemos hecho es que yo comparto pantalla y ahí me permite manipular más la presentación. ¿Está listo, doctor? ¿Puede usted compartir pantalla? A ver, permíteme. Sí, es quizás un poco más sencillo de esa forma y así vamos a observar mejor los comentarios. Hay varias preguntas. A ver, de una vez, si quieres, mientras las vamos a sacando. Para no presionarnos tanto, vamos a ir dando lectura a las preguntas que ya tenemos disponibles. Esperen. Dice por aquí. Esteban Fernando dice, ingeniero, él trabaja con cultivos tropicales, sí. Tiene interés en café, aguacate y lulo y tomate. Hay varios compañeros que están en tomate, voy a leer algunas preguntas conforme vaya avanzando, pero este es de Antonio López que dice, un faltante de azufre en el suelo, ¿cómo perjudica la absorción del resto de los elementos? A ver, dice, otra vez. Un faltante de azufre en el suelo, ¿cómo perjudica la absorción del resto de los elementos? Ah, ok. Miren, el azufre, al igual que el nitrógeno, todas estas proteínas que estuvimos viendo, ahí como componentes de membrana, ¿ven mi presentación? Sí, doctor, ya se ve, nada más falta que lo pongamos en modo presentación para poderlo visualizar más grande la imagen. Y con eso queda perfecto. En modo. De hecho, ya la puse en modo presentación. Pero ahora salió. Se quitó la imagen. ¿Sí ves mi presentación o no? No, doctor, ya no se observa. A ver, déjame, veo. Estaba bien como la tenía hace un momento, nada más faltaba darle el F5. Sí, se lo había dado, pero no, yo sí la miraba, pero ustedes no, entonces me volví a salir. Probablemente. Bueno, en eso de la pregunta del azufre, el azufre es muy importante para formar todos los aminoácidos. Y eso significa entonces que todas esas bombas, transportadores, canales, que son canales de proteína, transportadores de proteína, bombas, que son proteínas, para conformar, esas son proteínas complejas que donde tienen que estar los diferentes aminoácidos, los que tienen tanto nitrógeno como azufre. Por lo tanto, todas esas proteínas para formarse de manera adecuada tiene que haber un buen nivel de nitrógeno, okay. Voy a compartir ahora la presentación, a ver si ya la ve. Sí, ya se observa. ¿Ya se ve? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ese sería el efecto del azufre. ¿Otra pregunta? Claro que sí. Siguiente pregunta dice, el cobre tiene antagonismo con el hierro, pero hay productos que tienen estos elementos juntos, hierro con fósforo y más. Sí, claro. Cuando hablamos de antagonismos es cuando están en exceso, porque cuando todos los elementos están en la concentración adecuada, no se manifiestan antagonismos, ahí se manifiestan sinergismos. Como ejemplo, tomen una solución nutritiva, balanceada, ya experimentada y diseñada para cualquier cultivo, que tiene de todos los micros, pero la cantidad de cada micro que está es la que genera la respuesta positiva, la respuesta correcta, y solo se manifiestan interacciones de sinergismo, no de antagonismo. El problema sería cuando ahora la concentración sale del valor adecuado, que cualquiera de ellos del grupo metálico de los micros
lo tenga 6, 7, 8, 10 veces más concentrado de lo que debe estar, entonces vas a tener el efecto de antagonismo. Igual sucede con potasio, con calcio, con magnesio, con amonio. Cuando tienes uno de esos elementos en mayor concentración del que está establecido como la mejor respuesta para que se manifiesten reacciones de sinergismo, cuando un elemento de eso sale de ese rango de concentración por exceso, es cuando se manifiestan las reacciones de antagonismo. Y esos excesos van a castigar más rápido, o se va a notar ese exceso de manera muy notoria, porque finalmente son balances de carga, se va a notar en aquel que esté en menor concentración. Por eso, cuando un elemento, cualquiera de ellos, se va en exceso y tienes otro en cantidad media o baja, el que más va a sufrir es ese que está en cantidad media o baja, por el exceso del que, por el otro elemento que está en exceso. Bueno, aquí estábamos en esta lámina. ¿Alguna otra pregunta? Todavía no se ve la lámina en la que nos encontrábamos, doctor. Siguiente pregunta dice, si la solución que usamos tiene en su mayoría cationes y en el suelo aniones, ¿entonces es posible el sinergismo en el suelo? Bueno, sí, claro que sí. Pero ahí esa pregunta, que si hay más cationes que aniones en una solución, químicamente eso es difícil de que se presente. O sea, hablando del balance de la suma total de aniones que la suma total de cationes, de todos los que tienen carga positiva o negativa. Es decir, recuerden que químicamente el sistema de lo que está en solución tiende a un balance de carga. La carga va a ser igual, positiva y negativa. Ejemplo, el agua. Si ustedes analizan un agua, esa agua tiene balance de carga positiva y negativa. Pero no todo lo que es positivo es nutrimento, ni todo lo que es negativo es nutrimento, pero el balance de carga está. Por eso, como criterio para ver un análisis de agua y ver si está bien hecho, de lo que analizamos, sumamos aniones y cationes y debe dar la misma cantidad, aunque esos cationes y aniones no sean nutrimentos. Si químicamente se cumple, porque ese es un principio de la química, la electroneutralidad de las soluciones. Y luego, si esa electroneutralidad de las soluciones que químicamente se cumple, ahora lo que hay que ver en una solución nutritiva, que ese balance corresponda o que involucre a los que sí son nutrimentos. Y esa es la base justamente de hacer soluciones nutritivas balanceadas para hidroponía, considerando balances de carga y la proporción en que participa en la suma total de aniones, los que son cationes, la proporción en que participa cada anión en la suma total de aniones de los que son aniones. Se ve la, ¿ya se ve la presentación? Seguimos viendo la primera imagen, la primera diapositiva. ¿La de la presentación es la que ves? Sí. Ah, es que algo está raro porque yo sigo avanzando y no. Ahora sí, ya lo podemos ver. Estamos en el canal abierto, canal cerrado. Ok. Yo creo que entonces voy a irme por esta presentación, aunque a la izquierda vean las demás diapositivas. Está porque muy si, bien. Si le pongo presentación total, no la está jalando, se queda en la que estaba, como en este caso, en esta. Muy bien. Okay. ¿Esta sí la ves? Sí, se observa. Ok. Entonces, ahí más bien es una cuestión, ahí nos habíamos quedado. Yo estuve avanzando, pero esta no se actualizaba en la presentación. Bueno, este es un resumen de todos esos mecanismos ahí a nivel de membranas. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer una pregunta para finalizar este bloque y al cerrar hacemos las siguientes preguntas. Hay bastantes, pero el tiempo también es apremiante. Dice David Arias, bastante interesante. ¿Cuál es el efecto del ion acompañante hablando fisiológicamente? ¿Cuál es la relación? Más adelante voy a ver esa diapositiva. Excelente. Siguiente, vamos a hacer entonces una más. Dice, ¿cuál sería el pH ideal para aplicar vía foliar elementos como zinc, boro, magnesio y magnesio? En general, para absorción foliar, el mejor pH está entre 5 y 5.5. Muy conforme bien. Suba el pH hasta 6 todavía, conforme suba pH arriba de 6, hay un efecto negativo en la penetración de diferentes sustancias. Entonces, eso está más o menos ya bien evaluado. Para las presiones foliares, el pH debe estar entre 5 y 5.5.
salvo que ciertos productos, ciertas sustancias esté indicado o contraindicado más bien el pH ácido, que sí puede haber algunas sustancias, sobre todo de naturaleza no mineral como estas. Puede haber algunas otras sustancias que de pronto quieran meter vía foliar y que les pida un pH alcalino. Eso significa entonces que una molécula que la penetración foliar esté evaluada, que entra con pH neutro, incluso ligeramente alcalino, no puedes mezclarla para lograr un efecto importante con sustancias minerales que la mejor absorción sería pH ácido. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones. Claro que sí. Continuamos, doctor, y quédense hasta el final a toda nuestra audiencia. Tenemos más información importante respecto a este tema y temas más completos, pero al finalizar lo platicamos. Adelante. Claro que sí. Miren, a nivel de endodermis, este es otro conjunto que ilustra y sobre todo especial para micros. Miren, estos mecanismos que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Estos mecanismos que ustedes pueden ver aquí. Vean cómo el mismo mecanismo es para introducir diferentes metales. Justamente esta es una explicación del por qué a veces atravesar membranas en las diferentes partes en que van a atravesar células, los mecanismos de atravesarlas se confunden, es decir, o no son específicos. El mismo mecanismo puede meter diferente ion. Analicen cualquiera de los valores que tienen aquí a la izquierda y vean zinc, manganeso, cobre, níquel, cobalto, cadmio. Incluso aquí se explica muchas veces por qué los metales pesados, ¿sí?, como plomo, mercurio, cadmio, cromo, que todos son dos más, a veces inhibe la absorción de los metálicos que sí son micronutrientes como hierro, zinc, cobre, manganeso, que también son dos más. Es decir, el mecanismo para moverlo a través de la membrana, que son proteínas, canales, ¿sí?, transportadores, no tienen la especificidad para hacer la diferenciación entre metales, ¿sí?, ya sean nutrimentos como los micros, o entre metales pesados, ¿sí? Y si ya les mezclas todo, sobre todo en suelos contaminados, en soluciones contaminadas, donde tienes hierro 2+, cobre 2+, manganeso 2+, níquel 2+, zinc 2+, plomo 2+, mercurio 2+, cadmio 2+, cromo 2+, el sistema se confunde y todos son metales, son muy parecidos químicamente hablando, tienen una química similar. Por lo tanto, estos mecanismos que están a nivel de membrana, a final de cuentas, son aspectos de evolución, de adaptación, de control que las plantas han generado a nivel celular para ser más específicas a medida que evolucionan, se adaptan, controlan en relación a otras plantas con menor adaptación, con mecanismos genéricos, no selectivos, y donde si les ofrecemos un ambiente alterado, como está sucediendo cada vez más en todos los sistemas agrícolas que tenemos, pues entonces estamos desfavoreciendo las condiciones del medio de crecimiento para que una planta que no tiene esa capacidad, porque no la ha desarrollado a través de estos mecanismos, que son mecanismos a nivel de membrana, pues no pueda hacer el ajuste y entonces entren o se presenten los antagonismos que hemos venido mencionando. Aquí está otra ilustración de cómo atraviesan todas esas estructuras a nivel de dibujitos. Vean aquí en la periferia de una célula con el pelo absorbente, ahí están los transportadores y otra vez acá en la endodermis. Hay dos puntos importantes que es la exodermis y la endodermis, donde hay una gran cantidad de transportadores. Y las plantas que sí han evolucionado, pues tienen mecanismos especiales. Vean, para el amonio están identificados bien los transportadores, para nitrato, para urea, para aminoácidos. Es decir, esta es una cuestión diferencial entre especies. Hay plantas más evolucionadas, menos evolucionadas, o más adaptadas, menos adaptadas con estos controles. Y finalmente son mecanismos de control a nivel de membranas. Por eso decimos de manera general, pues que uno de los puntos de control en el tránsito, en el movimiento de sustancias de afuera hacia adentro y cómo se distribuyen dentro de los tejidos, dentro de las células, los puntos de control son a nivel de membrana. Dentro de una misma célula, vean ustedes,
o recuerden ustedes que también los diferentes organelos que están dentro de una célula están definidos por membrana. La membrana general es la membrana plasmática o plasmalema, pero luego lo que se va a vacuola están controlados por la membrana de la vacuola, que le llamamos tonoplasto. Lo que se va a mitocondrias está controlado por las dos membranas de la mitocondria, la membrana externa y la membrana interna, para definir tres espacios. El espacio meramente externo, fuera de la membrana externa, el espacio entre dos membranas, espacio intermembranal, y el espacio interno, el más interno, que es la matriz. El tránsito de sustancias de un compartimento a otro está regulado por membranas. Igual el cloroplasto. Membrana externa y dos membranas internas. La más interna es la membrana del tilacoide, donde está, por ejemplo, todo el aparato fotosintético. Y que el tránsito de sustancias de un lado a otro, ya sea entonces a nivel de células y dentro de una célula a nivel de organelos, están controlados por membrana. Por eso hacemos énfasis en que los puntos de control son a nivel de membrana. Y ustedes recordarán que finalmente la membrana tiene esa función, controlar qué pasa de un lado a otro de la membrana, para lograr diferentes concentraciones de un punto a otro. Aquí un ejemplo del antagonismo entre amonio. Ven, el amonio te restringe calcio, magnesio y potasio. Eso está muy evaluado. Así como el sinergismo del nitrato. El nitrato te promueve, ¿sí?, absorción de calcio, magnesio y potasio. Nitrato da sinergismo, amonio da antagonismo sobre los mismos elementos. Muchas veces las deficiencias de calcio se explican justamente por ese efecto. Es muy común que una planta con exceso de amonio restrinja todavía más el movimiento del calcio, que de por sí el movimiento del calcio internamente es difícil moverlo, el nitrato le da movilidad, el amonio le quita movilidad. Y es muy, muy común que a veces con exceso de urea, porque la urea se transforma en amonio, o exceso de amonio directamente porque le des amonio, y si hay condiciones que favorezcan todavía la deficiencia de calcio, la vas a acentuar cuando das amonio. Aquí un efecto justamente de cómo interactúan los tres cationes, el magnesio, el calcio, ¿sí?, y el potasio. En este caso se dio magnesio como cloruro de magnesio, y ven, si le sumamos sulfato de calcio, se dio de magnesio 1.2 milimoles, y luego se agregó 0.25 milimoles de sulfato de calcio y de cloruro de potasio. Vean ustedes cómo a la concentración original de cloruro de magnesio, si le damos sulfatos, cómo disminuye la absorción de magnesio. Y si además de sulfato le sumamos cloruro de potasio, hay un efecto del cloro, del calcio, sobre la absorción de magnesio, cómo la fue disminuyendo, tanto en raíz como en la parte aérea. Por eso muchas veces la deficiencia de magnesio, a veces es un antagonismo con potasio y con calcio. En este caso, esta deficiencia típica de magnesio en jitomate que están viendo, clorosis en la parte basal con deficiencias de magnesio, aparece en la etapa exponencial de crecimiento de fruto, cuando hay una alta demanda de potasio, ¿sí?, se acidula el pH y el elemento que más sufre es magnesio, y es cuando viene una deficiencia inducida, efecto antagónico del potasio sobre el magnesio. Aquí pueden ver también cómo a dosis crecientes de potasio, ya en kilos potaria, ¿sí?, hubo una menor acumulación de magnesio de manera general en diferentes variedades ahí de algodón. Aquí otro experimento donde a dosis crecientes de potasio, ¿sí?, vean ustedes cómo el potasio se fue incrementando y se bajó la concentración de magnesio en otro experimento. Ahora vean aquí cómo a veces los antagonismos son diferenciales. Aquí ahora al revés, un incremento en la concentración de magnesio, sí hay un incremento en la absorción de magnesio, pero el potasio permanece igual. Es decir, el potasio sí antagoniza al magnesio, pero el magnesio es difícil que antagonice al potasio. Eso también es importante. Otro efecto del amonio. Cuando hay amonio, y dependiendo del pH, si hay amonio y dependiendo del pH, el amonio forma amoníaco. Aquí ustedes pueden ver, si tengo exceso de amonio, el amonio en pH alcalino, donde hay OH, se transforma en amoníaco. El amoníaco es un gas.
atraviesa fácilmente las membranas. Y como el amoníaco, siendo un gas, vean ustedes, esto una vez que se absorbe amonio en el interior, por eso hay que vigilar muy bien el exceso de amonio, porque el pH del citosol es alcalino. 7.2 a 7.4 es su valor. Si yo me excedo de amonio, es decir, que no se esté metabolizando en aminoácidos, y si sobra amonio y el pH alcalino del interior de las células, va a generar amoníaco, NH3. El amoníaco es un gas. Es esa capacidad de las membranas de regular el flujo de sustancias de un lado a otro, no aplica a gases. Las membranas pueden regular el tránsito, el movimiento de sustancias que no sean gases, pero a los gases no. Las membranas son altamente permeables a gases. Por lo tanto, habiendo amoníaco, porque haya exceso de amonio por efecto de pH, entra amoníaco, atraviesa las membranas. Y entonces ese amoníaco se va hasta la parte más interna de algunos organismos. En el caso del cloroplasto, se va hasta el lumen. En el caso de la mitocondria, se va en el espacio intermembranal. Y en el caso de la vacuola, pues se va al interior de la vacuola. El lumen tiene pH ácido, el espacio intermembranal tiene pH ácido, la vacuola tiene pH ácido, pero el citosol tiene pH alcalino. Entonces, el hecho que el amoníaco sea, que haya exceso de amonio, que no se metabolice, pH alcalino, se forma amoníaco, la membrana no es una barrera para controlar el flujo de gases. El amoníaco se va hasta la parte más ácida de todos esos compartimentos, atrapa hidrógenos, y se vuelve a convertir en amonio, pero entonces consume hidrógenos. ¿Y qué hace ese hecho? Rompe gradientes de pH en esos diferentes espacios, donde se requiere tener un pH alcalino y un pH ácido a través de esa membrana. Y por ejemplo, en fotosíntesis, el pH ácido del lumen y alcalino del estroma es la condición para formar ATP. Entonces, ¿qué hace el amonio amoníaco? Rompen gradientes de pH. Al romper gradientes de pH entre estroma y lumen, separa la formación de ATP en fotosíntesis, lo que le llamamos bloquear la fosforilación oxidativa. En el caso de las mitocondrias, ya en la respiración, entre el espacio intermembranal y el lumen, este es el mismo esquema ahí en cloroplastos, es otro dibujo. En el caso de las mitocondrias es más o menos lo mismo, ¿sí? El espacio intermembranal, pH ácido. La matriz, ¿sí? pH alcalino. Al moverse amoníaco a la vacuola, a donde se está llevando a cabo la respiración, ¿sí? Rompe gradientes de pH entre el espacio intermembranal y la matriz de la mitocondria. Entonces, al romper pH, desactiva la ATP sintasa. Se separa la formación de ATP. Acá bloquea entonces lo que llamamos la fosforilación oxidativa. Fotofosforilación en fotosíntesis, fosforilación oxidativa en mitocondria, en respiración. Y ahora ustedes analicen la importancia de formación de ATP en mitocondria y en cloroplastos, que el ATP va a ser la molécula energética que van a utilizar todas las reacciones subsecuentes, ¿sí? de la fotosíntesis y de la respiración para seguir construyendo al tejido y seguir acumulando biomasa. Es muy importante la formación de ATP en ambos procesos. Por eso, respiración y fotosíntesis, pues es el metabolismo central de las plantas. Y cuando tenemos exceso de amonio, amoníaco, se interrumpe la formación de ATP. Ese es otro desbalance importante. Por eso los balances adecuados de todos estos cationes y tenerlos en la concentración justa para que el metabolismo no se salga de control. Aquí está el efecto del ion acompañante que preguntaban. Vean cómo concentraciones crecientes de 0.2 a 20 miliequivalentes, ¿sí? Miliequivalentes por litro de estos compuestos. Vean,
si tengo, ¿qué pasó con potasio? Cuando el potasio es cloruro de potasio o es sulfato de potasio. Con cloruro de potasio, hay un incremento proporcional en función de su concentración, al pasar de 0.2 a 20 miliequivalentes. Y potasio pasó de 1 a 5, 7, cuando el ion acompañante era cloro. Potasio es de absorción rápida, cloro es de absorción rápida, se favorece el movimiento. Pero la misma concentración de sustancia, pero como sulfato de potasio. Y vean qué pasó con potasio. Hubo un incremento en la concentración, efecto de concentración del potasio, pero fue mucho más lenta cuando se acompañó de sulfato. Porque el potasio es de absorción rápida, sulfato es de absorción lenta. A final de cuentas, este anión sulfato de absorción lenta ejerció un efecto negativo sobre el potasio. Y el cloruro ejerció un efecto positivo sobre el potasio. Ese es el efecto del ion acompañante. Ahora, si lo ven por el lado del cloro, el cloruro de potasio y la absorción del cloro, lo mismo, de 0.8 pasó a 4.3 de cloro. Pero cuando el cloruro de potasio lo acompañaste con cloruro de calcio, o más bien metiste cloruro de calcio, de absorción lenta, vean ahora la absorción de cloro, que no se quedó más o menos por mitad. Tanto el cloro como el potasio, cuando el cloro se acompaña y el potasio se acompaña de un ion que favorece esa absorción, se absorbe prácticamente el doble de cuando esos elementos se acompañan de un elemento que es de absorción lenta. En el caso del potasio acompañado por sulfato, o en el caso del cloro acompañado por calcio. Calcio y sulfato de absorción lenta, cloro y potasio de absorción rápida. Ese es el efecto del ion acompañante. El efecto del ion cloruro con antagonismo con nitrato. Vean, 10 miliequivalentes de cloro, ¿sí? ¿Y cuánta y concentración de nitratos de 1 a 7? Y vean cómo se afectó la absorción de cloruro. Cuando no hay nitratos, es decir, los mismos 10 cloruros, pero no hay nitrato, alta absorción de cloruro. Cuando ya subimos nitratos con la misma concentración de cloruros, una concentración de cloruros mucho menor en el tejido. Entonces, estos cationes normalmente se contraponen. Es un antagonismo típico, cloro versus cloruro, perdón, cloruro versus nitrato. Normalmente queremos que entrada de nitrato y el cloruro que está en exceso es el que normalmente nos limita. Esa relación anterior la pueden ver aquí, a mayor contenido de nitratos, menor contenido de cloruro, ¿sí? ¿Qué sucede a nivel de transportadores de membrana? Se confunden los mecanismos que meten cloro y nitratos ahí en el sistema, como ya lo habíamos explicado. Eso va a depender mucho del cultivo. Los cítricos, que en general son sensibles a la alta concentración de cloruro, cuando no tienen capacidad de adaptación van a tener problemas fuertes de toxicidad de cloruros por una incapacidad que tienen las plantas, incluso a bloquearlo, a excluirlo desde la zona radical. Y una vez que lo absorben, no lo transportan, lo acumulan en la raíz para no dañar parte aérea. Esos puntos de control están a nivel de membrana, como lo hemos mencionado anteriormente. Aquí un mecanismo genérico de cómo operan diferentes mecanismos en la ruta desde el suelo, en la solución del suelo hasta la parte aérea, para ir bloqueando o disminuyendo el transporte hacia parte aérea, que son mecanismos generalizados. Es decir, ya se absorbió el nutrimento, ya se vencieron las barreras, la exclusión. Ahora lo que sigue es no cargar al xilema con ese elemento, y por eso muchas plantas inactivan en raíz muchas sustancias que pueden ser tóxicas. Si ya ese mecanismo falló, ahora lo que sigue es descargar al xilema, no descargarlo para que el por floema se mueva arriba en la parte aérea. Son otros puntos de control que están influyendo. Aquí otro antagonismo típico, que ya lo había mencionado, vean, fósforo, ¿cómo inhibe la absorción de zinc y hierro? Aquí una deficiencia típica de zinc, muy común a veces en suelos, ya sea pH ácido, pH alcalino, es por un exceso de fosfato que te precipita zinc. Aquí otra relación, vean ustedes, esto fue en cereales, si el fósforo es bajo y subes fósforo, ¿sí? Pero con bajo nivel de zinc,
vean el crecimiento menor a un alto nivel de fósforo, porque no hay zinc, te lo hace más deficiente. En cambio, la misma dosis de fósforo, bajos a altos, pero con un nivel adecuado de zinc, vean el efecto positivo. Aquí está claramente muy marcado el efecto antagónico del fósforo sobre el zinc y que se va a manifestar sobre todo en el zinc a bajos niveles, y que aunque tengan niveles altos de fósforo, la planta no va a crecer más porque ahora vuelves limitante desde luego al elemento menor. Eso sucede también en general con todos los micronutrientes de interacciones en como metales, lo que ya había mencionado. En el caso de los diferentes metales hay diferentes interacciones. Una de ellas es nuevamente el zinc con el cadmio. Normalmente cuando tengan altos niveles de metales pesados, en general cadmio, plomo, mercurio, cromo, hay que ver con cuál de todos los micros es el que podemos utilizar para jugar con él y minimizar su absorción. En general, cuando se tienen altos niveles de cadmio, es una estrategia vigilar muy bien los niveles de zinc, porque el zinc tiende a disminuir, a bloquear la absorción de calcio, que eso ya son interacciones específicas entre esos elementos. Es justamente esta gráfica lo que ustedes pueden ver, de cómo el suministro de zinc, obviamente aquí en esta gráfica interior, a mayores niveles de zinc, menor translocación de cadmio, tanto en hojas como en raíces. Aquí a la derecha pueden ver cómo el suministro también de zinc favoreció el zinc en grano y disminuyó la cantidad de cadmio en grano. Otro efecto del efecto de zinc sobre el cadmio: niveles crecientes de zinc disminuyen la cantidad de cadmio en la semilla, que es aprovechar todas esas interacciones. Aquí está en general muchos transportadores específicos para metales, donde la interacción a nivel de membrana es con los metales. Los metales que son nutrimentos, los metales que no son nutrimentos, que ya mencionamos. Hierro, zinc, oro, manganeso, níquel, que son metales, micronutrimentos. Mercurio, plomo, cadmio, cromo, que son metales, pero que no son nutrimentos, que de manera general le llamamos metales pesados. Aunque los micros que son nutrimentos también son metales pesados, solamente que son micronutrimentos. Esta otra gráfica muestra justamente todas esas interacciones a nivel de la planta a diferente estructura, desde la raíz a parte aérea, para ayudarle a la planta a detoxificar, a no acumular metales pesados en diferentes partes de la planta. Los puntos de control están normalmente a nivel de membrana. En las soluciones nutritivas también, cuando manejamos diferentes quelatos, hay una diferente afinidad del quelato por el metal. Aquí EDTA, EDHA, DTPA, que se metió como quelato de hierro, y finalmente tenemos formación de diferentes quelatos del cobre, del manganeso y del zinc, porque hay una afinidad diferente entre el metal y la sustancia quelante. Ya no hay mucho tiempo aquí para, no podemos irnos más, pero ténganlo presente, hay otra situación interesante entre la sustancia quelante en el manejo de los micronutrientes. El potasio, que es un elemento que ayuda al transporte, a la movilidad de todos de muchas otras sustancias, ejerce un efecto sinérgico en el transporte. Aquí está un resumen de cómo el potasio mueve nitratos desde la raíz a la parte aérea, y luego de la parte aérea mueve ácidos orgánicos hasta la raíz. Entonces el potasio es un transportador que le da movilidad a diferentes sustancias, efecto de sinergia en el caso del potasio sobre otras sustancias. Aquí un efecto de la aplicación de nitratos y azufre, de cómo los nitratos también pueden inhibir la absorción de azufre. Y también puede darse el efecto contrario. Aquí diferente aprovechamiento de nutrimentos, efecto de sinergia. Cuando no hay zinc, cero zinc, tienes dosis crecientes de nitrógeno, fósforo y potasio, el efecto es mínimo. La misma dosis creciente, pero con zinc, vean cómo se incrementa el rendimiento de trigo. Es un efecto de sinergismo. Otro efecto de sinergismo: un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, la misma dosis, pero mezclando más elementos. Ejemplo de sinergismo de unos elementos sobre otros. Finalmente, un resumen ahí de,
de sinergismos y antagonismos entre diferentes elementos. Es un resumen de parte de lo que hemos visto. Terminando, pues, ¿qué podríamos decir? Que la inducción de deficiencias y toxicidades nutrimentales, pues eso se da por desbalances nutrimentales. También por diferentes desbalances nutrimentales, todos esos, sobre todo, antagonismos, pues obviamente se van a afectar procesos metabólicos y fisiológicos. También podríamos decir que esos desbalances nutrimentales, finalmente, aunque no presenté datos, pero esto lo hemos observado y hay mucha otra información, que al haber desbalances va a haber menor tolerancia o resistencia a los estreses abióticos. Y en consecuencia, además de los estreses abióticos más los desbalances, pues obviamente susceptibilidad a ataque de patógenos. A manera de conclusiones, pues hay que vigilar que durante los procesos involucrados del suministro, la absorción, ¿sí?, en todo lo que es la nutrición de la planta, ahí se producen interacciones de sinergismo y antagonismo entre todos los nutrimentos. Ese es un hecho. Hay que vigilar balances o desbalances. Generalmente los balances adecuados generan sinergismos, se favorece crecimiento y desarrollo. Los desbalances, que son los antagonismos, pues esos van a generar deficiencias o toxicidades. Eso va a alterar crecimiento y desarrollo. Obviamente la alteración de todos estos procesos que generan deficiencias y toxicidades, pues van a afectar el metabolismo, la fisiología de la planta, y va a haber pues problemas en crecimiento y desarrollo. Finalmente la planta lo manifiesta produciendo menos, desarrollando menos, y bajas producciones, y más allá de los síntomas, la toxicidad es la alteración que hay interna en la expresión de crecimiento y desarrollo, que depende de todos los procesos fisiológicos, metabólicos que la planta hace. Bueno, pues muy rápido, es mucha información. La idea era darles pues un bombardeo de mucha información que existe por ahí, y que a lo mejor les aclare algunas cosas, pero que también les genere dudas de entonces en los balances, en el manejo de la nutrición, cómo manejarlos, cómo operarlos y cómo pues tener ese control para una mejor nutrición. Así es, doctor. Estoy segura que el objetivo de este webinar se cumplió. Como bien lo dice, es aclarar varios puntos que son base, pero también generar dudas para un conocimiento más amplio, más profundo, aplicado ya directamente en los cultivos que cada quien tiene. Entonces, quédense un momento más, vamos a hablar de una propuesta de capacitación más amplia, específica para hortalizas, para quienes estén trabajando en estos cultivos. Vamos a darle lectura a algunas preguntas, atendiendo pues a su gran participación. Hubo bastante participación, doctor. Tenemos una pregunta que nos apareció tanto en redes sociales, en nuestra transmisión en vivo en Facebook, como en nuestra transmisión para el público ya más exclusivo que se conectó, que se registró en nuestra plataforma. Dice José Manuel Rivera, ¿el uso de aminoácidos puede afectar de algún modo estas relaciones de antagonismo? Una es las de antagonismo y sinergismo. Sí, es correcto. De hecho, digamos, como estrategia, cuando no tenemos balances nutrimentales adecuados, ya sea porque el suelo o la solución nutritiva o el sustrato está mal manejado, hay sustratos salinizados, suelos salinizados, bajos en materia orgánica, pH alcalinos, pH ácidos, agua de mala calidad, que finalmente no nos permita tener un control adecuado en todas las sustancias minerales. Ahí entra una alternativa, o varias alternativas más bien, para lograr un mejor balance o darle a la planta mayor capacidad que haga esos ajustes, es justamente manejar todo este grupo de sustancias que de manera general llamamos nosotros desde hace algunos años sustancias orgánicas fisiológicamente activas, que es la base de la bioestimulación actualmente en muchos de estos procesos controlados bajo diferentes estreses. Los aminoácidos es una de esas herramientas que tenemos justamente para ayudar a la planta a hacer parte de muchos de sus ajustes. Como pueden ver, muchos de los controles están a nivel de membrana. Esos controles de manera específica son justamente proteínas que se forman por diferentes aminoácidos. La planta
integra para la conformación de todas esas estructuras a nivel de membrana aminoácidos. Por lo tanto, sí son una estrategia en ese sentido, el uso de aminoácidos para ayudar a la planta a hacer mejor los ajustes que ya internamente las plantas ajustan. A la planta le damos materia prima, ella hace los ajustes. Y son las herramientas que tenemos justamente. Aminoácidos es una estrategia bastante sólida para muchos de estos aspectos en el control de la nutrición. Muchas gracias por la respuesta. Siguiente pregunta de parte de José Antonio. ¿Por qué en el caso de maíz la mayor nutrición es en base amoniacal sin existir toxicidad? Bueno, no solamente en maíz, sino hay muchos cultivos que muchas veces la dosis principal entra como amonio. Solamente que ahí hay que tener varios puntos. Si la dosis de nitrógeno es, digamos, de media a baja, y es un suelo de textura media a arcillosa, es decir, franco a franco arcilloso, y niveles medios de materia orgánica, podemos incluso poner dosis medias de fertilización nitrogenada, todo como amonio, y no va a haber toxicidades de amonio. Pero si el suelo es arenoso, pobre en materia orgánica, ¿sí?, que no tiene capacidad de transformación de nitrógeno, entonces usted le da amonio, no se transforma rápidamente a nitrato y entonces puede acumularse amonio en cantidades tóxicas. Pero en un suelo que tiene capacidad de transformación, puedo darle todo el nitrógeno como amonio, en el suelo se transforma a nitrato y aunque yo le haya dado todo el nitrógeno como amonio o como urea, porque le doy urea o amonio, el amonio se transforma en nitratos. Si le doy urea, la urea se transforma en amonio y luego el amonio en nitratos. Después de 8 días, ¿sí?, de una fertilización nitrogenada, incluso alta, bueno, media, no alta porque ahí sí hay riesgo, de nitrógeno como urea o como amonio, después de 8 días ya prácticamente no hay urea ni amonio. La mayor parte ya está como nitratos. Entonces, esa es la explicación, pero sí hay que tener cuidado. Nosotros acá hemos visto varias experiencias, por ejemplo, en suelos arenosos, pobres en materia orgánica, que una nutrición meramente con amonio, la planta está muy estresada, incluso se inducen deficiencias de calcio en esas condiciones, incluso dándole nitrógeno no de golpe, sino manejado continuamente en solución nutritiva, en fertirriego, pero como amonio. Entonces, ¿qué pasa? Hay que darle transformación a ese nitrógeno en el suelo, va a depender del suelo. Lo mejor es siempre vigilar las proporciones que estás dando de las diferentes formas de nitrógeno para no caer en exceso, sobre todo de amonio y de urea, que a veces podemos caer en exceso. Muchas gracias. Y antes de leer la siguiente pregunta, me gustaría hacerle una pregunta a la audiencia. ¿Qué les pareció el evento del día de hoy? ¿Les gustaría llegar más lejos en su conocimiento? Mientras ustedes me van respondiendo, vamos a leer esta pregunta de nuestro estimado Hazel Servín, quien realmente se esmeró bastante, doctor. Pongamos atención aquí. Dice, si en mi suelo tengo presencia de aluminio y exceso de sodio, pero mi pH es de 5.89, ¿cuál sería el producto a aplicar? Se me recomendó una dosis de 2 toneladas por hectárea de cal agrícola para elevar el pH, ya que el cultivo es jitomate en invernadero. ¿Sería recomendable aplicar yeso agrícola o realizar un lavado? ¿Cómo calculo la dosis de lavado en el suelo para lavar el sodio? ¿No nos da partes por millón? No, solamente coloca pH, 5.89. Adelante, doctor. Sí, bueno, de entrada, el pH de 5.8 en realidad no es un suelo con problemas de acidez. Digamos, un suelo con problemas de acidez es aquel que tiene un pH de 5.5 o menor. Incluso ya un pH entre 5.5 y 6, normalmente, así en estricto, no requiere un problema de encalado, ¿sí? Como ese que dice, es de 5.8, ya casi 6. No requiere un problema de encalado. Habría que ver si tenemos efecto positivo, porque es posible que no tenga efecto positivo. Pero habría que vigilar entonces los niveles de calcio en ese suelo, porque si tiene un pH de 5.8 y tiene altos niveles de sodio, entonces sí puede, sí es probable la respuesta al producto ahí que esté metiendo calcio,
como su